Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludamos desde el programa Pláticas de Béisbol del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. El día de hoy está con nosotros el gran tercera base inmortal del béisbol mexicano, Alejandro Ortiz. Buenas tardes, Alejandro, bienvenido. Señor Padilla, un placer saludarle. Gracias, muchas gracias por aceptar la invitación para esta plática, Alejandro. Qué, muy amable. No, gracias a ustedes, estamos a la orden, ya sabe, señor Padilla. Muchas gracias, Alejandro. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Un servidor, Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, les da la más cordial bienvenida a este programa. Saludamos a nuestro compañero, exjugador profesional, licenciado Edgar Quintero. Bienvenido, Edgar. Buenas tardes, ingeniero. Un gusto estar con todos ustedes el día de hoy con un invitado de lujo, como usted comenta, el gran Alejandro Ortiz. Sabe el tremendo precio que le tengo. El otro día, dentro de las anécdotas que tenemos, estuvimos en una, que vamos a platicar un poquito más adelante. Hay una fotografía que nunca se me va a olvidar. Nos tomamos la fotografía Alonso Téllez, Alejandro Ortiz, y me puse yo ahí en medio de estas dos personalidades, y todavía nos faltó calculadora para sacar números en jonrones, en producidas, en imparables. Estuvo muy interesante esa anécdota, ahorita la vamos a platicar un poquito más adelante. Gusto saludarte, Alejandro, regreso con usted, ingeniero. Un saludo, Quintero. Gracias, gracias, Edgar, muy amable. Bien, Alfredo Bernal en la producción del programa. Pues gracias, gracias a todos por seguir este programa de pláticas de béisbol del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y como siempre les pedimos, por favor, denle compartir para que más personas puedan seguir esta interesantísima plática que vamos a tener con el tercera base inmortal del béisbol mexicano, Alejandro Ortiz. Bien, vamos a, antes de iniciar la plática, si me permiten, vamos a hacer una semblanza de toda la trayectoria de la carrera profesional de Alejandro Ortiz. Alejandro Ortiz Díaz nació el 18 de agosto de 1960 en Veracruz, Veracruz. Jugó 26 temporadas en Liga Mexicana de Béisbol y 13 temporadas en Liga Mexicana del Pacífico. Él inició su carrera jugando en 1981 con los Tecolotes de Nuevo Laredo, donde jugó 13 temporadas de 1981 a 1993. Fue campeón en 1989, ahí con los Tecolotes de Nuevo Laredo, siendo dirigidos por don José Zacatillo Guerrero. Posteriormente jugó con los Tigres del México, 1994 y 1995. Luego compartió en 1996 la temporada entre Poza Rica y Langosteros de Quintana Roo. Posteriormente en 1997 también con los Langosteros de Quintana Roo. En el 98 y en el 99 jugó nuevamente con Nuevo Laredo, en el 2000 con Tabasco, del 2001 al 2003 con Unión Laguna en Torreón y luego en Tijuana el 2004, 2006 en Puebla y 2009 en México. Jugó 26 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol con un porcentaje de bateo al final de su carrera de .287, 2,583 juegos jugados, 8,899 veces al bat, 1,509 carreras anotadas, 2,551 hits, 346 de ellos dobles, 23 triples, 434 jonrones, 1,603 carreras producidas, 115 bases robadas. Dentro de los números alcanzados por él en la Liga Mexicana de Béisbol, más veces, tiene el récord de más veces conectando dos jonrones en un mismo inning, con dos, jugando para Laredo contra San Luis en el 90 y contra Jalisco en el 91. Y más bases obtenidas con los hits en una misma entrada, dos veces, con ocho bases obtenidas, 1990 contra San Luis y 91 contra Jalisco. Y sus números en carreras, en los hits conectados, 2,551 hits, es el octavo mejor de todos los tiempos de la Liga Mexicana de Béisbol. En las carreras anotadas, 1,509 es el cuarto mejor de todos los tiempos de la Liga Mexicana de Béisbol. En carreras producidas, es el segundo mejor de todos los tiempos, con 1,603.
y en jonrones 434 es el tercero mejor de todos los tiempos en la Liga Mexicana de Béisbol. Esos son los números de Alejandro Ortiz en la Liga Mexicana de Béisbol. En la Liga Mexicana del Pacífico, él jugó a partir de la temporada de 1982-83 con Guasave, 1983-84 también con Guasave. Luego pasó con Águilas de Mexicali, donde jugó desde la temporada de 1984-85 al 87-88. Ahí con Mexicali fue campeón en la temporada 85-86, dirigidos por Benjamín Cananea Reyes, y siendo campeón de Serie del Caribe precisamente en 1986 con Águilas de Mexicali en Maracaibo, Venezuela. Posteriormente jugó con los Yaquis de Obregón cuatro temporadas del 1988-89 a la 91-92. Luego la 92-93 la compartió entre Obregón y los Mochis, y posteriormente con los Mochis jugando del 93-94 y la temporada de 94-95. 13 temporadas jugadas en total en la Liga Mexicana del Pacífico, 850 juegos jugados, 2,954 veces al bat, 411 carreras anotadas, 703 hits conectados, de los cuales fueron 130 dobles, 101 jonrones, 6 triples, 417 carreras producidas con un promedio de bateo de 238 milésimas y 47 bases robadas. Y en 2012, electo al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Alejandro Ortiz, bienvenido, Alejandro, nuevamente. Gracias por aceptar la invitación y por estar en esta en este programa Pláticas de Béisbol del Salón de la Fama. Con estos grandes números, con esta gran trayectoria, bienvenido, bienvenido Alejandro. Y Edgar, adelante comenzamos con la plática. Así es, pues, muchísimas gracias, ingeniero. Primero que nada, Alejandro, de nueva cuenta, muchas gracias por el espacio el día de hoy. Este programa es para que los aficionados sepan las anécdotas, las vivencias, por qué estos personajes y con estos números están dentro del Salón de la Fama, pero cómo sucedieron. No es la misma que lo cuente uno a que lo cuente realmente, como tú dices, el que se paró en la caja de bateo y viene y hace todas estas travesuras, vamos a decirlas, ¿no? Pero todo tiene un empiezo, todo arranca, todo tiene un comienzo. ¿Cómo es que tú llegas a jugar béisbol? ¿Empezaste a jugar béisbol a temprana edad? ¿Jugaste ligas infantiles? ¿Te empezaste un poquito más tarde? ¿Jugabas otra posición? ¿Cómo es que llegas al béisbol? No, mira, mi carrera es, yo creo que es algo sorprendente el inicio de mi carrera, porque en realidad no tuve yo mi carrera empezando de ligas pequeñas. Yo empecé a jugar ya béisbol ya un poco grande, ¿verdad? Ahí en mi pueblo, ahí en Veracruz, en Santa Fe, Veracruz. Yo jugaba puro fútbol, soccer, ahí con mis hermanos y con la raza ahí en el pueblo. Y todos me conocían como futbolista ahí, ¿verdad? Pero el campo de fútbol estaba pegado al de béisbol, y el que traía el equipo de béisbol le dicen el gallito, se llama Ernesto Domínguez, es el papá de David Domínguez, el bateador. Okay. Okay. Y él fue el que me indució en el béisbol. Ok, llegaste, ¿cuántos años tenías cuando llegaste por primera vez al béisbol? No, yo tenía ya como unos 16, 17 años, que empecé a jugar ahí en el rancho. Mi primera vez que agarré un guante, un bate, y fue por coincidencia, porque íbamos a jugar nosotros fútbol y no nos acompletábamos, éramos 6 o 7. Entonces okay. Yo caminé con mis tachones para el parque de béisbol que está pegado ahí, y también le faltaba un jugador. Y el papá de David me dijo: gallito, ponte este pantalón y esta camisa y vete allá a filiar para no perder. Y así fue como me inicié, me mandó a jugar left field. Y el primer batazo, afortunadamente, salió apuntaba yo. pero yo tenía mucha habilidad porque jugaba fútbol, ¿verdad? Y me le tiré a la bola y la agarré como si nada. Y desde ahí el papá de David, don Ernesto, me dijo: no, gallito,
tú tienes mucho futuro en el béisbol, vente a entrenar conmigo. Y dale, yo le dije, no, pues a mí no me gusta el béisbol, a mí me encanta el fútbol, ¿verdad? Pero así fue como me inicié en el béisbol, gracias al señor Ernesto Domínguez. Ok, ¿y cómo se da el paso en que se fijan en ti para invitarte a jugar béisbol profesional? Bueno, ahí en el rancho llegó un señor que se, ya en paz descanse, don Felipe López. Él contrataba gente para Isla Mujeres en la Liga Caribeña, que se llamaba antes, ¿verdad? Okay. Entonces, él nos firmó a como a 5 veracruzanos y nos llevó para Isla Mujeres para pertenecer al sector naval en la Marina. Okay. Y nos enlistaron como marinos y empezamos ahí en la Marina, enlistados con un equipo de béisbol de la Marina que se llamaba los Popeyes del sector naval. Entonces ahí estaba la sucursal de Tecolotes de Nuevo Laredo. Okay. Ahí en Isla Mujeres estaba la sucursal, porque el dueño de Tecolotes era Ariel Magaña, no sé si te acuerdas, de Tequintero. Don Ariel Magaña es nativo de Isla Mujeres. Okay. Y él era el dueño de Tecolotes. Y ahí entrenaba Tecolotes. Entonces ahí estaba el señor Jorge Calvo, en paz descanse, el señor Ramón Arano, Willy Arano, y hubo un tryout ahí para la gente que quisiera ir, y yo fui, me presenté como pelotero ahí con los marinos, y ahí fue como me firmó el señor Jorge Calvo en Isla Mujeres, Quintana Roo. Ok, Jorge Calvo. ¿Qué edad tenía ahí, Alejandro? No, yo ya tenía 19 años, ya iba para 20 años, y yo empecé con Tecolotes como 23 años. Ok, muy bien. Te firman ya para el béisbol profesional. Te mandan directamente, debutas en Liga Mexicana. ¿Quiénes fueron los primeros que te dieron los consejos al momento de llegar al béisbol profesional? ¿De quién te acuerdas tú que te dijeron, sabes qué, esto se trata de esta forma, trata de evitar esto? Los primeros consejos que te dijeron cuando llegaste a Liga Mexicana. Bueno, en realidad los primeros consejos fueron de Jorge Calvo, luego el señor Cuauhtémoc Rodríguez, Chito. Sí. Pero ya en el terreno, yo creo que la persona que más me ayudó y más me dio más confianza en mi carrera y todo lo que le aprendí fue al señor Andrés Mora Ibarra. Al señor Andrés Mora, ¿qué te decía Andrés Mora? No, Andrés Mora era una persona fuera de serie. Yo la verdad, Quintero, que le estoy muy agradecido a Andrés por mi carrera, porque gracias a Dios, ¿verdad?, por la habilidad y la facultad que yo tenía. Pero ya hablando a nivel de terreno, la persona que le estoy muy agradecida se llama Andrés Mora Ibarra. Él fue el que me dio toda su sabiduría. Era una persona súper inteligente, súper inteligente. Yo a veces bateaba avisado, pero sin gente en base. Por la habilidad que tenía Andrés, yo le aprendí todo eso a Andrés. Era una cosa maravillosa y por eso se me hacía tan fácil batearle a los pitchers, pero sin gente en base. Uh-huh. Ok. Te caracterizaste siempre por ser un bateador de largometraje, muchos cuadrangulares. Habemos jugadores que tendremos que jugar 2 veces en nuestra carrera para poder alcanzar los números que tú tienes. ¿En qué te enfocabas tú al momento de batear? En ese entonces, Alejandro, ya usabas el gimnasio, era un tabú el gimnasio. ¿Cómo te preparabas para una temporada? En aquellos años todavía había muchos jugadores que decían que el gimnasio los amarraba, que todavía no estaban los tiempos para los gimnasios. Y otra cosa muy importante, jugaste con el equipo de los Tecos, jugaste con el equipo de Nuevo Laredo. Las distancias entre las plazas, los viajes,
no eran las comodidades que tenías el día de hoy. Eso es una de las cosas que yo siempre les reconozco, aparte de la persona y la amistad que tengo con todos ustedes, las distancias que recorrían en cuestiones de autobuses, que muchas veces se terminaba un partido, te subías al autobús y venías a llegar prácticamente a jugar. Primero, lo primero, ¿se usaba el gimnasio en ese entonces y cómo te preparabas? Bueno, mira, Quintero, la verdad, nosotros, había gimnasio, ¿verdad? Pero no se acostumbraba en los equipos. Era raro y personal el que quería ir al gimnasio, pero no estábamos acostumbrados nosotros al gimnasio. Que yo me acuerde, los que estábamos en el equipo de Tecolotes, nadie iba al gimnasio, todavía no teníamos nosotros esa costumbre, ¿verdad? Como ahora los muchachos jóvenes empiezan en el gimnasio, nosotros no. Nosotros lo único que hacíamos era entrenar, y es puro entrenamiento y práctica, y luego súbete al autobús y dale para Yucatán, y llegas a 34 horas de camino y llegas a jugar, y era una situación bien difícil, porque eran muchas horas de camino, ¿verdad? Pero la verdad, no nunca nos metimos al gimnasio, yo en lo personal nunca, ni Andrés, ni Carlos, ni Gerardo, no, ni Romero, nosotros ahí solos, en pura práctica. Ok, hablando de práctica, ¿qué práctica? No nomás es ve la pelota y tírale. ¿Pensabas irte encima del lanzador? ¿Pensabas topar la pelota un poco más enfrente? Dentro de esos consejos que te daba Andrés Mora, y la forma en como tú lo aprendiste, ¿en qué te enfocabas tú al momento de venir a batear? Tú sabías que tenías una fuerza, pero ¿en qué te enfocabas? Tú cuando ibas al plato, llevabas un plan. ¿En qué tratabas tú? ¿Tratabas de hacer contacto? ¿Tratabas de toparla un poquito adelante? ¿Qué drills hacías? Drills para las personas que nos están siguiendo. ¿Qué ejercicios hacías tú para poder estar en timing y tener esta consistencia? Estamos hablando más de 400 jonrones. Estamos hablando de más de 2,500 hits. Si no tienes una consistencia, si no tienes una habilidad para poder hacer esto, esto no es una casualidad. ¿Cuál fue tu éxito? ¿Qué hiciste? No, pues no es casualidad, porque todo se lleva a base de un trabajo, de un proyecto que tú vas a realizar. Nosotros, gracias al señor Andrés, él nos pasaba la bola. A mí me pasaba la bola Andrés en picheo, puro picheo rompiente, y él me decía: a esta pichada no le tires, a esta dale para tu banda, a esta dale para la banda contraria. Me iba educando en situaciones de picheo, y luego, pero hablado, tienes un strike, va a venir este picheo rompiente, ¿dónde lo vas a esperar? ¿Para qué banda lo vas a batear? Él me mentalizaba, y gracias a los consejos de Andrés, se me hacía muy fácil, porque yo ya iba en conteos, yo iba por mis primeros dos picheos. Si yo fallaba esos dos picheos para sacar la bola, yo ya me enfocaba más en hacer contacto, más si tenía yo corredores en base para producir carrera, ¿verdad? Uh-huh. Cuando estaba solo, sin gente en base, yo iba a hacer mis tres swings largos. Ok. Esta es una cosa muy importante, ingeniero, porque muchas veces dicen: oye, es que los bateadores que fueron jonroneros tienen muchos ponches. Sí, porque el trabajo de ellos es precisamente ese, buscar el batazo largo. Decía Jack Pierce en algún momento: para mí, una línea bien bateada a las manos cuenta lo mismo que un ponche. ¿Por qué? Porque a ti te pagan para producir carreras, a ti te pagan para traer carreras. Nada me sirve a mí que con dos strikes o desde el primer strike tú vengas con un swing defensivo. Son diferentes características las que tú puedas tener. Eso siempre me lo dijo a mí Jack Pierce. Ahora, Alejandro, una pregunta. Tú me dijiste en un principio que venías de un rancho, que venías de un pueblo. ¿Hacías algún tipo de trabajo especial?
sin tú saberlo, a lo mejor para fortalecer tus muñecas, para fortalecer tu cintura, tu brazo, tu espalda, trabajaste en el rancho, en alguna situación que crees que te haya ayudado todavía a generar más poder todavía? Sí, fíjate, yo creo que sí, porque yo estudiaba y trabajaba en el campo, sembrando, cosechando, pero lo más importante que yo pienso que me ayudó mucho para tener poder era la ordeña. Yo ordeñaba con mi abuelo cuando estaba chavalo, y yo creo que ahí fue donde fui agarrando fuerza en mis canillas, porque el esfuerzo que haces con las canillas y los dedos en la ordeña, me fui fortaleciendo, y yo creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo. Y te digo, en el fútbol hacía muchísimo ejercicio. Yo era un muchacho que me encantaba estar en el campo de fútbol y hacía muchísimo ejercicio. Y la ordeña yo creo que me ayudó mucho. Ahorita que estás comentando eso, Alejandro, ha sido una coincidencia en varios de los inmortales con los que hemos platicado, que tuvieron su infancia en un rancho, en un pueblo, haciendo trabajos de ese tipo, de ordeña o de siembra, de cortar con machete, trabajar con azadón, etcétera, etcétera. Y eso eso da una gran fortaleza en piernas y en brazos, ¿verdad? Entonces, con una gran cantidad de inmortales que hemos platicado que coinciden totalmente con esto que está usted comentando ahorita de la fortaleza que les dio ese trabajo en el campo. Varios pitchers con los que hemos platicado coincidieron en eso. Pitchers que nos dicen, yo ordeñaba vacas a las 4 de la mañana y durante muchos años, y eso le ayudó bastante, ¿verdad? Eso es algo muy bueno. Sí, yo creo que eso es lo más interesante. Nosotros, yo le ayudaba a partir leña ahí en la casa con el hacha a mi papá, andamos con el machete cortando hierba y ahí me fui fortaleciendo, porque yo nunca me metí al gimnasio. Ok. En una ocasión me tocó escuchar, entrevistaron a Nolan Ryan, gran pitcher de Grandes Ligas, y él mencionaba que él, su trabajo en invierno era en el rancho, y era cortar leña, con hacha, cortar leña, hacer leña, y que eso le daba una gran fuerza en las piernas, y le ayudaba muchísimo para su fuerza en como lanzador, como pitcher. Sí, efectivamente, a pura base de trabajo rústico en el rancho, ahí fuimos adquiriendo la fuerza, ¿verdad? Y pues gracias a Dios se dieron las cosas bien. Oye, ahorita, cuando hizo el comentario de Andrés Mora, que en paz descanse, donde decía que le daba esos consejos de cómo batear, hizo la aclaración usted, sin hombres en base, sin gente en base. Para que nos comparta con el público cuál es la diferencia de esos consejos para batear teniendo hombres en base a no tener hombres en base. Bueno, digo, cuando no tienes gente en base, tú vas a hacer 3 swings largos, ¿verdad? Porque somos la gente que es de poder. Okay. La gente que no tiene poder va a hacer contacto nada más. Claro. No va a buscar la barda, pero la gente que tiene poder, tú tienes chance de hacer 3 swings largos, que uno de esos 3 la vas a agarrar. Ahora, si tú tienes gente en base para producir, correr en segunda o tercera, o menos de 2 outs, tú tienes la oportunidad de producir y te concentras en producir carreras fallando ya los 2 primeros swings largos, ¿verdad? Entonces te enfocas en traer esa carrera. Okay. Estás pensando en producir. No estás pensando en sacarla ya. Perfecto. Ahora, es hablando situacionalmente, ¿verdad? En juegos apretados, en juegos de extra inning, todo el tiempo vas buscando sacar la bola. Es diferente ahí. Son 3 cosas diferentes que tienes que enfocarte. La gente que tiene poder, ¿verdad? La gente que quiere producir carrera. La gente de contacto, pues ya sabemos que va a dar su línea, su hit.
pero la gente de poder son diferentes su INE. Son diferentes su INE. Exactamente. Adelante, ingeniero, adelante. Disculpe, ¿en qué momento se dio cuenta usted del poder que tenía con el VAR? ¿En qué momento se dio cuenta? Bueno, yo cuando yo llegué a los entrenamientos aquí a Tecolotes en Nuevo Laredo, yo le daba la bola y la sacaba, yo le tiraba a sacar, ¿verdad? Y yo no sabía quién era el señor Andrés Mora, y él estaba atrás en la jaula, él venía llegando de Orioles de Baltimore, y estaba atrás, llegó como con refuerzo de nosotros a Nuevo Laredo, ¿verdad? Y enseguida preguntó que quién era yo, y le dijeron, no, pues es un chavo que va llegando, lo firmaron y aquí está con Tecolote. Y luego ya me dijo, me llamó y me dijo, ven, me dijo, ¿quieres aprender a batear? Y dije, no, pues sí, pero yo no sabía quién era Andrés Mora, ¿verdad? Y dije, no, yo sí quiero aprender. Y me dijo, bueno, yo te voy a ayudar. Y yo tenía un parado diferente. Y yo me acuerdo que estaba el Toche Peláez atrás de la jaula también. Okay. Y mi paisano, el Toche, me dijo, paisano, tienes una fuerza bruta, una fuerza brutísima. Lo que no me gusta es que bateas muy abierto y vas a perder fuerza. Trata de batear más parado para que tengas más impulso y vas a dar más jonrones y más lejos. Y así empecé a tratarle y cambié mi posición gracias a los consejos de que me dio el Toche y los consejos que me dio Andrés. Cambié mi parado y empecé a atacar la bola porque me empecé a dar cuenta después que usaban mal los rompientes. Entonces yo empecé a atacar más la bola y a cambiar mi posición de bateo y me dio un resultado fenomenal. Que ahí están los números, ¿verdad? Así es. Así es. Excelente. Y ahora, Pato, también comentaste, antes del béisbol tuviste la fuerza en el trabajo rústico, vamos a decirlo, en las palabras que tú utilizaste, ¿no? Pero también muy importante para cualquier bateador es que tú tengas tus piernas fuertes. Si tú tienes tus piernas fuertes, tienes balance y vas a poder utilizar el swing de la forma correcta, evitando que tu cuerpo brinque, tratando de compensar ese balance o esa carga no hecha. Tú tuviste en el fútbol, es precisamente el trabajo de fuerza que tú tuviste. Esto también lo hemos escuchado con varios jugadores que antes de ser beisbolistas estuvieron en el atletismo. También eso te pudo haber ayudado mucho la cuestión de las piernas. Exactamente, Quintero. Yo siempre lo he dicho que agarré una habilidad en el fútbol y agarré una fuerza en mis piernas gracias al fútbol. Porque tú sabes que en el béisbol no es aventártela a la bola porque es diferente. No. Tú tienes que cargar y atacar, sí. ¿Verdad? Sí. Y vas complementando tu mecánica ahí. Uh-huh. Y si no tienes fuerza en las piernas, vas a brincarle a la bola. Y no es lo mismo cargar y atacar. Con una fuerza en las piernas, ¿verdad? Así es. Alejandro, tenemos el campeonato del 89, el primer campeonato que te toca. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar, algunas vivencias de cómo qué pasó en aquellos años, cómo lo vivieron, contra quién fue y alguna anécdota que nos puedas comentar? No, pues fue el campeonato fue contra Yucatán, ¿verdad? Aquí con Tecolotes y Yucatán. Yo creo que fue un campeonato que disfrutamos a lo máximo. Era un equipo, no sé si hayas escuchado, Quintero, pero yo creo que en esa época el equipo de Tecolotes era una familia, éramos familia todos. Todos jalábamos para el mismo lado, todos. Nadie se iba por otro lado. Entonces yo creo que el éxito de esa temporada fue el compañerismo, la confianza que nos tenía don José Zacatillo Guerrero, una persona que también nos ayudó muchísimo, una experiencia maravillosa que tuvimos con don Pepe.
Y yo creo que ese fue el éxito de que hayamos sido campeones. Y una anécdota que nos pasó en la serie era con Damon Farman, que era el refuerzo de nosotros, que venía creo que de Cincinnati. Era un tremendo outfield, pero casi no bateaba, ¿no? Y creo que en la temporada no dio ni un jonrón y lo vacilábamos y jugábamos con él. Oye, pues no sacas bolas. Y que, oye, a la hora cero para ser campeones, dio el jonrón con casa llena. Que Ray Torres, en paz descanse, Ray Torres era el center field de Yucatán, se fue para el otro lado de la barda ahí en el Parque La Junta y no pudo alcanzar la bola. Luego Damon Farma vacilaba con nosotros. Ay, querían gorrón, ahí está. Pero lo dio a la hora cero. A la hora buena. Una anécdota que me pasó ahí con Damon Farma. ¿En cuántos partidos ganaron esa serie final? Nosotros nos coronamos acá en Nuevo Laredo en el sexto juego, güey. Parece que fue en el sexto. En el sexto juego, ok. Muy bien. Sí. Ingeniero, tenemos demasiados mensajes. Pato, eres de los jugadores que hemos estado en el programa, que hemos tenido el gusto de estar en el programa de Nueva Cuenta, te lo agradecemos. Que tenemos más mensajes. Hay grandes recuerdos, dejaste grandes recuerdos, definitivamente. Si me permite, ingeniero, darle adelante, a uno de ellos. Reina Becerra, nuestro reconocimiento a uno de los grandes bateadores de la historia del béisbol mexicano. Saludos desde Ensenada, Baja California. Dale, hijo. Ese mensaje es el del profesor Héctor Barrios Fernández, de Ensenada, Baja California. Exactamente, atentamente el profesor Héctor Barrios Fernández. Muchísimas gracias. Le pedimos, por favor, que nos ayuden a compartir la transmisión. Luis Ramírez también, qué buenos recuerdos. Llegó un momento en que todos en el line-up podían dar jonrones, era lo que estaba comentando precisamente de los equipos donde tuviste, pues qué chulada, ¿no? Qué chulada para el manager tener un equipo así, que cualquiera te podía dar la vuelta simplemente con un solo swing. José Guadalupe Morales Salazar, buenas tardes, saludos desde El Álamo, Santiago, Nuevo León, excelente invitado. Muchísimas gracias a José Guadalupe Morales por estar presente el día de hoy. A Tata Cruz, a Dios quiera y nos dé licencia para ir a apoyar a los tecolotes de los dos Laredos desde, permítanme un poquito porque ya se subió acá, desde, ya se movió un poquito todo esto, desde Santiago Nuevo León, desde Houston, Texas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en la SAS. Que viva el béisbol, claro que sí. Saludos a mi papá Marcos Cruz Osorio, que sus 64 años todavía juega béisbol en Nuevo Laredo. Muchísimas gracias, Santa Cruz, por estar. Un saludo hasta Houston, hasta allá. José Manuel Camarillo, sin duda uno de los más grandes tecolotes de los dos Laredos. José Manuel Camarillo te manda a saludar. Muchísimas gracias por su comentario el día de hoy. Luis de la O, saludos, suegro, jugadorazo, dice Luis de la O. Se está reportando Luis de la O, un fuerte abrazo también. Un saludo. Gracias. Andrés Margarito Carrillo, saludos desde Mexicali, Baja California, México. Muchísimas gracias, Andrés, por estarse reportando el día de hoy. José Manuel Camarillo, un saludo al señor Alejandro Ortiz, sin duda mi jugador favorito de la Liga Mexicana del Béisbol. Muchísimas gracias también por reportarse. Aldo Pérez comenta, Armando Reynoso también comentó que la ordeña le ayudó mucho. Era precisamente lo que estábamos comentando, que el trabajo que ellos tuvieron en la infancia desarrolló mucho lo que eran la fuerza en muñecas, la fuerza en los brazos y en las habilidades que pudieron ellos desarrollar más adelante. Ricardo Ortiz. Miguel Solís también fue algo que nos comentó igual. Miguel Solís, exactamente, es alguien de los que comentó. Ricardo Ortiz, eran más, los jugadores eran más naturales en el aspecto, en el trabajo físico, principalmente desde la forma en cómo se trabajaban. Juan y Lee, qué gran testimonio de humildad de Alex reconocer las enseñanzas de Andrés Mora. Muchísimas gracias a Juan y Lee. Ahorita vamos a irnos por partes. Estos son parte de los saludos que tenemos, porque en serio
gracias por seguir la transmisión. Hay demasiada gente, vamos a tratar de leerlos todos. Alejandro pregunta, en tu trayectoria de 26 años en la Liga Mexicana, lanzador que se te complicó un poco más, ¿y por qué? Fíjate, Víctor, que había varios, pero cuando yo conocí a Rafael García, un pocho que tiraba con los indios de Ciudad Juárez, mi respeto para Rafael, Teodoro Higuera, que iba empezando yo en mi carrera y los vi y me enfrenté a ellos, unos picherazos, Ricardo Solís, Ángel Moreno, Chito Ríos, no, era Chito Ríos, era una, un picherazo tremendo, difícil de batear. A Chilo Márquez. No. No había inmortal. Muchos piches que era difícil de batearles, pero poco a poco, como lo vamos viendo, nos fuimos ajustando y luego ya los miramos más seguido y empezamos a batearles, pero eran unos picherazos. Por mencionar algunos, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Así es. Alejandro, ¿tuviste oportunidad de ir a Estados Unidos? Ah, sí, Quintero, fíjate que gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a AAA con Orioles de Baltimore, en la sucursal de Rochester, Nueva York. Ahí tuve la oportunidad de estar jugando en AAA. Ok, ¿qué pasó allá? ¿Cuánto tiempo estuviste y qué pasó allá? Estuve un rato ahí con los Orioles, inclusive tuve buena actuación ahí. No llegué jugando, como fue la temporada me fueron metiendo y ya vieron que tenía yo habilidad para jugar. Desgraciadamente Tecolotes se quitó el convenio que tenía con Orioles y agarró un convenio con Cincinnati y Orioles me regresó, pero cuando me regresó ellos me mandaron contrato para hacer entrenamiento en Grandes Ligas. Ese contrato me llegó Mexicali, yo estaba jugando con Mexicali, inclusive Juan Navarrete lo vio, Houston, John Crook me felicitó, me dijo, hey, vas a entrenamiento de Grandes Ligas, pero se deshizo el convenio y ya no regresé yo para Orioles. No sé qué pasó ahí con los directivos, pero ya no regresé, pero okay. Yo tenía los papeles para que me mandaron para ir a hacer entrenamiento de Grandes Ligas. Muy bien. En el béisbol no todo es color de rosa, muchas veces. Lesiones. Algunas lesiones que tuviste fuertes. ¿Algo que nos puedas platicar al respecto? Sí tuve lesiones. Yo creo que una de las más fuertes fue en un playoff contra Tigres en el Parque La Junta, en una barrida en tercera. Se me dislocó la rodilla, no necesité operación, ¿verdad? Nada más me enyesaron y demoré un rato con el yeso en los playoffs, que me dolió muchísimo porque pues yo era de los bateadores o los jugadores que yo quería estar en el line-up siempre, ¿verdad? Y una anécdota muy importante también que me pasó fue en un playoff en Monclova. Ganamos acá en casa y fuimos a Monclova y creo que fue el suavecito Sainz que me sacó una línea en tercera y ahí en tercera se metía la luz de frente y yo brinqué y en lugar de me dio la luz de frente y me dio la bola en la mera canilla y me abrió la canilla y era como la quinta entrada y se me puso la mano hinchada, ¿verdad? Pero así seguí jugando, yo no me quería salir. Y perdimos ese juego y me fui para el hotel y me llevaron a un hospital, me sacaron placas, tenía fisura, me enyesaron hasta aquí por el codo. Me fui para el hotel y me acuerdo muy bien que Andrés y yo habíamos comprado unas cervezas y en el hotel donde llegamos tenían unos freezer chiquitos y los habíamos dejado llenos para después del juego. Y llegué yo con la mano enyesada y me dijo Andrés, bueno, como tú estás enyesado, no vas a tomar. Me la voy a tomar yo, me dijo.
Y le dije, no, pues estoy yesado de la mano, pero no de la boca, dame una. Pues si es yeso, como sal, dijiste, ¿no? Y empezamos a pitear ahí. Oye, te lo juro, no me vas a creer, Quintero, mandé a pedir un cuchillo en la cocina como a las 3 de la mañana, ya estábamos bien borrachitos, ¿verdad? Y me arranqué el yeso para poder jugar al otro día. Y así jugué. Algo increíble. Y así jugué los playoffs con la mano fisurada, nada más me vendé bien y todo, me dolía, pero yo no quería salirme, ¿verdad? Qué bueno. Yo sentía que hacía falta en el equipo. Y son anécdotas que me pasaron también en Mexicali, en un playoff contra Culiacán. En un robo de base me quebré los dedos, que choqué en la almohadilla. Y yo me acuerdo que Houston Jiménez me puso unos palitos de paleta aquí en la mano con tape para poder seguir jugando. Y así terminamos los playoffs. Son cosas de las lesiones que tuve, pero no tuve lesiones de operación. Mi brazo todavía está al 100% bien. Así es. De hecho, voy a lo mismo, Alejandro. Estas pláticas son precisamente porque los aficionados quieren escucharlo de viva voz ustedes, todo lo que hicieron. No es nomás, llegan las 3 de la tarde, llego al estadio, bateo práctica, todas estas situaciones. Como tú comentas, hay jugadores que simplemente jugaron finales, que jugaron parte de la temporada fisurados, que los doctores le podían decir, es que cómo es posible que estar jugando. Creo que el béisbol de antes había precisamente este tipo de situaciones, el orgullo, el hambre, el no querer salirte. Eran muy celosos en cuestiones con su trabajo, de que tal vez podían ellos salirse y que llegara alguien y les pudiera, quitar la posición. Existía mucho antes eso en el béisbol, ¿de acuerdo? Sí, fíjate que cuando yo empecé mi carrera, yo tuve a Nelson Barrera en la tercera base. Aquí con Laredo, venía opcionado, venía prestado de los Diablos. Estuve a un Barajas, que era tercera base también, que allá en el Pacífico, cuando yo llegué con Guasave, eran muy celosos de su posición. Yo nunca se me pasó por la mente de hacer eso, ¿verdad? A mí me lo hicieron, pero yo cuando llegué a Laredo, gracias a Dios, llegué a una buena organización de los veteranos que estaban, ayudaban a los jóvenes. Me tocó un buen equipo que tenía la habilidad para enseñar y para tratar de educar a los jóvenes, y yo llegué joven y humildemente me portaba yo excelentemente bien con la raza, y tuve la oportunidad de grandes peloteros que me dieron la oportunidad de enseñarme, y uno de ellos fue Andrés Mora, Carlos Soto, Nelson me tocó también, que Nelson era un poco diferente, ¿verdad? Pero era un peloterazo también. Ricardo Guerra también me tocó Humberto García, el Coco Solís, gente que se hizo ídolo en el equipo de Tecolotes. Muy bien. Okay. Recordando un poquito de esos años en Tecolotes, Alejandro, platícanos de los tres mosqueteros. ¿Cómo eran conocidos los tres mosqueteros? Andrés Mora, Alejandro Ortiz y Carlos Soto. Fíjese que ese también fue una experiencia bien bonita, porque yo me acuerdo que nos pusieron, parece que fue don Homero Solís, era el anotador oficial, en paz descanse, don Homero, un viejón de oro que yo siempre lo voy a recordar y lo voy a creer, porque fue un señorón con nosotros. Siempre fue el anotador oficial de Tecolotes. Era un señor que hizo su libro. Una tremenda persona que yo lo estimaba y lo sigo queriendo a don Homero, ¿eh? Y a don Jesús Franco García, que le mando un abrazo también. Okay. Personas maravillosas que nos acogieron, nos dieron sus brazos y fuimos como una familia para toda esa gente. Pero llegando a los tres mosqueteros, don Homero fue el que creo que nos puso los tres mosqueteros. Tengo una anécdota que me pasó con Andrés y Carlos. Llegó el momento de que teníamos
499 jonrones entre los tres, ¿verdad? Faltaba un jonrón para 500. Entonces, había mucha regalía para el que diera el jonrón 500. Y no, pues yo nunca, la verdad, nunca me fijaba en los números. Yo lo que quería era jugar y ayudar a mi equipo. Esa era mi mentalidad siempre. Yo me acuerdo que antes del juego, Carlos le habló a Andrés, oye, pues va a haber regalías, y dice, ¿cómo le hacemos? No, pues vamos a repartirlo, el que lo dé, que nos lo repartimos entre los tres, ¿no? Y ya me mandaron a hablar a mí, oye, ven, háblale al Pato, pues me decían el Pato, háblale al Pato que venga. Y ya, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Yo pensé que era otra cosa, ¿no? Oye, pues va a haber regalías. Andrés y yo decidimos que lo que den nos lo vamos a repartir entre los tres. El que dé el jonrón, ¿verdad? Le dije, sí, hombre, no hay problema cualquiera. Y bueno, pues empezó el juego. Y vengo y lo doy yo, el jonrón en Nuevo Laredo, en el Parque La Punta. Okay. Y ganamos ese día, ¿verdad? El jonrón lo di yo ahí. Y luego al otro día jugábamos en el parque, en el Veteran Field. Okay. Y también había regalías y nos regalaban por jonrón, nos regalaban dos cajas de cerveza. Y okay. Y ahí dijo Carlos, no, pues aquí también lo que salga nos lo vamos a repartir, está bueno. Y íbamos empatados, y a la hora cero vine y lo vuelvo a dar yo. Me dice Andrés, oye, pues no, hombre, pues cómo te vas a llevar todo tú. No, pues lo que salga ahí nos repartimos y sí, nos repartimos las cosas que dieron. Okay. Pero fue una cosa que lo planearon ellos, ¿verdad? Porque yo no estaba enterado de lo que querían hacer. Y bueno, pues fue una anécdota bonita porque nos repartimos las cosas que nos regaló el público. Que ahí en Nuevo Laredo y Laredo, Texas, que mando un saludo para Nuevo Laredo y Laredo, Texas, que es la gente que me vio nacer, me vio crecer. Me vio triunfar en el béisbol mexicano. Un abrazo para toda mi gente. Qué bueno, excelente. Hace algunos meses tuvimos en este programa de invitado a Carlos Soto y pues platicó de eso precisamente, de esos comentarios que está haciendo ahorita usted, de que era una familia, era como una familia el equipo de Nuevo Laredo, ¿verdad? Y platicó pues de los tres mosqueteros, ¿verdad? Que era Alejandro Ortiz, Andrés Mora y él, y Carlos Soto, ¿verdad? Grandes temporadas que vivieron juntos ahí en Laredo, ¿verdad? Sí, dimos 500 jonrones entre 500. Los tres. Oye, pues estaban bateando en un palenque, ¿o qué? Literalmente estaban 500 jonrones. Yo creo que ni hay equipos que no los dan, ¿eh? Y aún y aunque tengan a del primero al noveno 500 jonrones en una temporada... Está muy complicada, está muy complicado todo esto, es un abuso, sinceramente, pero afortunado los aficionados que se dieron el gusto de poder ver. Ingeniero, permítame por favor continuar con tantos. Adelante. Saludos, Luis Ramírez, dice, adelante. Simplemente era nato, todo natural. Muchísimas gracias a Luis Ramírez por reportarse el día de hoy. Al Pliego, también ídolo, menciona precisamente, muchísimas gracias por reportarse el día de hoy. Aldo Pérez nos comenta, saludos cordiales desde Piedras Negras, Coahuila, grandes invitados como siempre, y qué gran humildad y detalle de, ahorita se subió un poquito más ¿me puede apoyar por ahí, ingeniero, por favor? Claro, qué gran humildad y qué detalle de don Alejandro Ortiz para reconocer a Andrés Mora, que en paz descanse, como una de las personas de las que más lo orientó en su carrera. Exactamente. Así también es. Tenemos saludos de María de la Cruz Padilla Dávila. Buenas tardes, bonito, interesante programa. Saludos. Muchísimas gracias también a María de la Cruz Padilla. Muchísimas gracias por reportarse el día de hoy. Gracias. Ángel, saludos. También, el Pato Ortiz, un peloterazo. Claro que sí. Muchísimas gracias también por su comentario. Dice Juani Lee, ingeniero, tengo unas fotos con Alex, con Tecolotes, dígame cómo se las puedo compartir, que tiene unas fotografías de Alejandro Ortiz, si habría alguna forma de poderlas compartir, tal vez por Messenger en las redes sociales, que pudiera hacerlas llegar.
pudiera, no sé, es una opción, nunca nos había pasado esto. Sí. Estamos en vivo. Sí, sí puede ser a través de las redes sociales o el correo del Salón de la Fama, de info@salondelafamadelbeisbol.com.mx. Hay también el WhatsApp del Salón de la Fama. Pudiera ser de una de esas maneras, ¿verdad? Ok, muy bien. Lois, Antonio, saludos. Alejandro también, muchísimas gracias por reportarse. Ricardo Ortiz, saludos al mejor número 10 de los tecolotes de los dos Laredos. Muchísimas gracias a Ricardo Ortiz por estar presente el día de hoy. Jesús Constancio Aranda, saludos al ingeniero, a Edgar Quintero. Y un saludo al gran Alejandro Ortiz. Saludos desde Saltillo. Muchísimas gracias a Jesús Constancio por reportarse el día de hoy. Ricardo Ortiz, saludos, tío, te dice ahí. Ya se está haciendo presente la familia también. Saludos, sobrino. Muchísimas gracias. Evaristo Carrasco, lo mismo a Andrés Mora. Está hablando... ok. Estamos hablando de que pudo haber roto el récord, pudiste haber roto un récord, lo mismo con Andrés Mora. Ahorita vamos a platicar un poquito más adelante si se da la oportunidad. Natanael Barrientos, mi amigo y ídolo que miré jugar en sus grandes tiempos de los Tecolotes. Muchísimas gracias a Natanael Barrientos. Javier Ortiz, saludos. Alejandro Ortiz también, muchísimas gracias por reportarse el día de hoy. Evaristo Carrasco, saludos a amigos famosos, saludos desde Tlalpan, Ciudad de México, también al jonronero Alejandro Ortiz. Estos son parte, ingeniero, de los comentarios. Ya se me pasaron 19 más comentarios acá hasta abajo, que ahorita vamos a seguir comentando todo esto. Nos vamos a la Liga del Pacífico, 26 temporadas en la Liga Mexicana de Verano, 13 en la Liga del Pacífico. Llega el campeonato con Mexicali, si mal no estoy, en el 85-86, bajo el mando de Cananea Reyes, y fueron campeón en Maracaibo, si mal no estoy. ¿Qué significó primero jugar para Cananea? ¿Qué significó ese campeonato y cómo lo vivieron en la Serie del Caribe? No, yo creo que el jugar con Cananea era algo divertido, porque Cananea era una persona que te sabía llevar como jugador. Yo tengo una anécdota muy bonita con Cananea que me pasó, que yo jugaba diario, ¿verdad? Estaba en el line-up diario, y un día yo nunca me fijaba en el line-up porque yo sabía que estaba jugando, ¿verdad? Y un día que yo me preparé para el juego, se acercó a Navarrete y me dijo: Alex, no estás jugando. ¿Cómo que no estoy jugando? Yo no sé qué pasó ahí con Cananea, ¿no? ¿Cómo que no estás jugando? No estoy jugando, no. Y John Croc se acercó y me dijo: hey, no estás jugando. ¿Qué hiciste o qué no? No, nada. Pues yo me preparé para el juego, ¿eh? Y ahí iba a salir a calentar la línea. Yo siempre salía media hora antes a la línea a calentar, a prepararme. Y me dijeron no, y que voy viendo a Cananea por allá, y vio, y me vio, pero sintió que me estaban diciendo, y cuando me vio que lo volteé a ver, apretó el paso y se fue metiendo para su cuarto. No, hombre, que voy y lo correteo, y me cerró la puerta. Y era de lámina, y empecé a patearle la puerta. Ábreme la puerta, veterano, le dije, ábreme la puerta, ¿por qué no voy a jugar? No, veterano, espérame, me decía. Ahorita te abro, ahorita te abro. Y fue y cambió la INO y me pudo jugar. Ok. Bueno, pero digo, el jugar con Cananea era muy inteligente el señor. En paz descanse. Yo jugué mis temporadas con Cananea en Mexicali muy bien. Siempre nos respetó. Él tenía un don de saber y sobrellevar al pelotero. Una experiencia muy bonita con el señor Cananea Reyes. Ok, esto fue ya la experiencia, el campeonato. Campeones de la Serie del Caribe. No, fue una locura cuando ganamos en Mexicali, pues le ganamos a Culiacán. Culiacán trae un equipón, el staff de picheo. No, estaba fuera de serie, estaba Aurelio, estaba
creo que era Luis Berenguer, un panameño, tiraban 100 millas. Estaba Salomé Baroja, que también venía de Grandes Ligas. Mi paisano Salomé estaba durísimo y difícil de batearle. No. Le ganamos y festejamos a lo lindo porque ya nos habían dejado dos temporadas fuera ellos, Culiacán. Entonces, pues lo festejamos con más ganas, ¿no? Y aparte que íbamos para la Serie del Caribe de Maracaibo. Y nos la pasamos de maravilla. En Maracaibo fue una experiencia maravillosa que nos pasó ahí en el campeonato de Maracaibo con un squeeze play de Nelson Barrera que mandó Cananea Reyes, que nadie se lo esperaba, ¿verdad? Así es. Y disfrutamos mucho ese campeonato. Ok. Qué bien. Te iba a comentar, tenemos más saludos aquí. Déjame continuar aquí. Es que en serio, muchísimas personas que han... Demasiadas hablando. Personas. Alejandro Ortiz, a pesar de los viajes criminales, 26 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol, 87, 434 jonrones, 1,600 carreras producidas. Gracias por darnos tantas satisfacciones y momentos emocionantes e inolvidables de una brillante carrera. Felicidades a los conductores. Muchísimas gracias por reportarse. El Gran Cañón Jarocho, Alejandro Ortiz Díaz, ídolo de los dos Laredos. Luis Aguinaga también se está reportando el día de hoy. Shulu Sumit, el mejor de Santa Fe para el mundo. Saludos, tíos, desde Oaxaca. Te están saludando también desde Oaxaca. Saludos, Javier Chicharito, saludos a Chicharito de San Antonio. También se está reportando el día de hoy. A Jorge Chapa, saluditos y un abrazo para mi Pato de Oro. Un gran maestro y humilde amigo. Siempre por eso ha sido un ídolo en muchas partes. Pato, si tuvieras que decir, ¿cuál fue mi secreto? ¿Qué fue lo que a mí me hizo hacer todo esto? ¿Fuiste muy terco? ¿Fuiste muy consistente? ¿Fuiste muy disciplinado? Ser terco no es malo. Yo se lo he dicho a los muchachos, porque muchas veces, es que tú eres muy terco, sí. Si eres terco en estudiar, vas a ser buen estudiante. Si eres terco en trabajar, vas a ser buen trabajador. ¿Cuál fue tu éxito para poder hacer esta carrera? ¿O tu característica? Yo creo que mi éxito fue ser terco y ser humilde. Siempre trataba y lo lograba. Yo me proponía y lo lograba. Yo quería hacer algo y lo lograba, pero siempre con una humildad. Yo tengo muchos recuerdos maravillosos de gente que me decían que por qué no yo me daba mi lugar como pelotero profesional y por qué iba yo a jugar con equipos ahí en Nuevo Laredo, con la raza, que yo necesitaba cuidarme. Yo era natural, todo era natural, todo era sencillez y todo era terquedad. Yo me ponía una meta y la cumplía. Yo era bien terco en mi trabajo y todo se me cumplía. Yo me acuerdo que Andrés me decía, mira, a mí me gusta cómo piensas, pero tienes que enfocarte en números. Tienes que ponerte metas en tu carrera, en tu temporada. Y me decía, eso me lo decía en los entrenamientos. 15 días antes de la temporada me decía, mira, yo voy a dar 30 jonrones. Tú tienes que dar 35. Así me decía Andrés, y empezaba la temporada y terminaba la temporada, él daba 30 y yo 35. Y todo eso se lo aprendí yo a Andrés. Me fui haciendo mente en números, en mi carrera, temporada por temporada, me ponía metas, números. Pues este año produje 90 carreras, este año voy a producir más de 100, producía 110, 115, 112. Siempre fui
terco en esa, en ese aspecto, ¿verdad? Siempre mejorar mis números. Y la humildad mía, yo siempre fui humilde, siempre fui raza. Siempre yo trato de saludar a toda la gente, de ser amable con la gente y pasármela bien, y pasármela bien. Pero yo creo que una de las palabras que le diste, Quintero, fue ser terco en mi trabajo, ser necio y buscar números positivos. Así es. Tenemos más mensajes a Natanael Barrientos, MOS, Quinteros, letra de los tres cañoneros, según lo que está comentando. Muchísimas gracias por reportarse. José Escareno, es un idolazo de los dos Laredos. Pato, es en serio lo que te estoy comentando. Eres de los jugadores que más mensajes hemos estado recibiendo de parte de los aficionados. Tu trayectoria lo amerita, pero principalmente los aficionados te lo recuerdan y los aficionados lo van a seguir recordando. Danesa, ¿sí? ¿Cuántos años tienes que ya dejaste de jugar? No, profesionalmente yo me retiré en el 2006. El 2006 ya dejé de jugar profesional. Pero yo aquí me la paso con la raza jugando y me la paso bien. Sí. Por eso te estoy diciendo, desde ese año dejaste de jugar y es hora que todavía los aficionados siguen recordando eso. Quiere decir que algo hicimos bien. Quiere decir que algo hiciste bien, que todavía los aficionados te recuerdan de esta manera. Y no lo digo en plan de compromiso ni nada. Realmente es lo que estoy leyendo y lo que nos están haciendo sentir a nosotros. Así es. Sandy López, saludos al ingeniero Padilla y al licenciado Edgar Quintero, el inmortal Alejandro Ortiz, desde Los Corazones, Oaxaca. También fue compañero de mis tíos Julio y Porfirio Ochoa con Tecolotes de los dos Laredos. Muchísimas gracias a Sandy López también por reportarse el día de hoy. Te preguntan que si también jugaste con Búlgaro García de Coahuila en los tiempos con Tecolotes de los dos Laredos, nos están preguntando. Bueno, cuando yo llegué, Bulmaro García estaba con Tecolotes, jugaba creo segunda base, Bulmaro. Me tocó llegar ahí en los entrenamientos y ahí lo vi a Bulmaro, una buena persona. Él es de, no sé si es de por ahí de Sabina Rosita, por ahí de Palau, por ahí de Coahuila, pero una tremenda persona que conocí cuando estaba con Tecolotes. Ok, un mensaje de Bernabé López, dice: muy interesante los diálogos que tienen con los inmortales, sobre todo las preguntas de Quintero, todo tiene un gran profesional de béisbol, se advierte la inteligencia de estos dos peloteros. Muchísimas gracias a Bernabé por el comentario, que principalmente es para todos ustedes, ¿no? José Santos Olivo, saludos Alejandro, desde Ciudad Anagua. Jaime Cabrera, ya no hay este tipo de peloteros, precisamente lo que nos estábamos hablando, de los que te pones tu pala para poder jugar, de los que se tapan para poder jugar. El béisbol ha cambiado, el béisbol ha mejorado en muchas situaciones, pero no lo digo yo, también lo han dicho varios jugadores, entre ellos de los grandes, un Chucho Somers, por ejemplo. Era una manera muy diferente, era un celo, era algo muy diferente, y con todo respeto lo decimos, ¿no? Porque al final de cuentas el béisbol sigue siendo el mismo, pero sí se jugaba de manera diferente. Jaime Cabrera, Caballo Ortiz, saludos desde Saltillo. Muchísimas gracias por reportarse el día de hoy. Una anécdota, en una ocasión vino Ortiz a jugar a la Liga Amateur del Poniente aquí en Nuevo Laredo. Yo no fui a ese juego, pero los encargados del equipo protestaron el juego. Cuando me enteré de eso, les reclamé que hubiera, ahí me puede apoyar un poquito, le reclamé, se hubieran levantado el nivel de esta liga amateur, que es una de las cosas que pasa precisamente con los jugadores profesionales en las ligas amateur. No, muchas veces dicen, es que tú vas y juegas, no es cierto. Cuando tú eres profesional se te cierran muchas puertas por el simple hecho de ser profesional.
cuando hay aficionados que dicen, oye, para mí es un orgullo verlo jugar o batearle o picharle. En lo personal, voy a hacer una situación que me pasó aquí en Monterrey. Estaba jugando, me ponchó un muchachito y después del juego, humildemente viene y me dice, Edgar, ¿me puedes firmar la pelota, por favor? O sea, ve con la que me ponchó y dije, oye, claro que sí, o sea, ten, o sea, y son cosas a lo que nosotros nos enfrentamos como jugadores profesionales, aparte de haber pasado precisamente esa anécdota, a mí la pelota con la que me ponchó, yo se la firmé y dije, no, nomás te la voy a firmar, te la voy a dedicar y le voy a decir que me ponchaste, o sea, ten, o sea, ¿por qué? Porque son cosas que a nosotros nos pasaron precisamente como jugadores. Ahora, Pato, 26 temporadas en verano y 13 en invierno. ¿Por qué 13 temporadas nomás en invierno? ¿Qué pasó en esos años que no fuiste en invierno? ¿Decidiste no ir? ¿Decidiste descansar? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, decidí no ir porque yo tenía a mi hija y mi hija estaba chiquita, mi hija Alexis, y ella era muy pegada a mí. Y ya era el tiempo de que iba a entrar al kinder, a la escuela, y cuando yo me iba lloraba muchísimo y pues yo me sentía mal, me sentía triste. Ese año hablé con mi esposa y le dije que decidí quedarme pa yo disfrutar de mi hija, ¿verdad? Llevarla a la escuela, recogerla y pasarme el más tiempo que yo pudiera con mi hija. Y eso, yo creo que esa fue la decisión de ya no reportar en el Pacífico. Yo pertenecía a los Mochis. Uh-huh. Y estuve muy contento con el equipo de los Mochis, los Cañeros. Jugué bien ahí. La gente me acobijó también ahí, Mochis, con el señor Maloba, con Mario. Pero yo decidí ya no seguir porque yo quería disfrutar a mi hija. En los momentos de escuela de mi hija, que apenas iba a entrar a la escuela. Yo creo que esa decisión fue una decisión acertada que hice por querer disfrutar de mi hija. Ok, muy bien. Aldo Pérez pregunta, ¿quién los bautizó como los tres mosqueteros, Zamora, Soto y Alex Ortiz? Fue don Homero Ortiz. Saludos cordiales desde Piedras Negras, Coahuila. Excelente programa e invitados especiales. Muchísimas gracias. ¿Quién fue que los bautizó así? Don Homero Solís. Solís. Don Homero Solís, mi viejo de oro, que en paz descanse. Ok, muy bien. Pablo comenta, llegó a los dos Laredos para quedarse el gran Jarocho. Muchísimas gracias por el comentario del día de hoy. Orlando Escamilla, si hubiera un ejemplo de lo que es un caballo en el béisbol, ese es Alejandro Ortiz. Pato, no, en serio que no terminamos tantos mensajes, tantas muestras de afecto de todos los aficionados. José Cruz, saludos al gran Cañón Jarocho. Cañón Jarocho, tuviste la oportunidad de jugar, bueno, sí jugaste con Poza Rica. ¿Se dio alguna ocasión más la oportunidad de poder jugar más con Veracruz? ¿No se dio eso? Hubo una oportunidad cuando estaba, ¿quién era el gerente? No me acuerdo si el Chato López, creo que el Chato López tuvo un rato con el Águila, se me hace. Se movió un poquito ahí con don Víctor Lozano, que era el dueño de los Tecolotes. En ese tiempo yo reportaba yo siempre una semana tarde o dos semanas y fui un día al parque del Águila de Veracruz y a saludar a la raza ahí, que ya estaban en entrenamiento ellos, y fui a saludar a toda la raza ahí y me hizo un comentario el Chato que sí, creo que fue el Chato, no estoy seguro, pero me dijo, ¿te gustaría jugar con el Águila? Y le dije, sí, claro que sí, pues es mi tierra y yo quisiera que la gente de aquí, de mi pueblo y de mi tierra, la gente veracruzana, me viera jugar aquí en el Puerto Jarocho, ¿eh? Me dijo, se está moviendo algo ahí, pero tú sí te vienes. Le dije, sí, sí vengo. Pero nunca se hizo nada. Pero yo sí estaba en la mejor disposición de ir a jugar a mi tierra. Ok.
Muy bien. Alejandra Castañeda, saludos desde la Ciudad de México, muy agradecida con su labor por nuestro béisbol. Un lujo de invitado, aplausos de pie, Alejandra Castañeda. Fíjate que tú, Pato, creo que son de las cosas que uno como jugador siempre se va a llevar a la mente, ¿no? Muchos recuerdos pudiste haber dejado, muchas cosas, muchos batazos, pero siempre tú te vas a acordar cuando tú diste un batazo y que levantaste de los asientos a los aficionados. Creo que eso como jugador siempre lo va a llevar uno, ¿no? Y aquí principalmente creo que hay varios que levantaste en más de una ocasión. Martín Reyes, grandes satisfacciones a la afición, las que los dio a los dos Laredos, de parte de Alejandro Ortiz, nos dice Martín Reyes. Dice, fíjate esta, José Manuel Camarillo, el 10 en la espalda, la camisola levantada, olía a home run. Era lo que estaba comentando. Oye, pues qué bonito olor ese, ¿no? Ojalá hubiera más olores de esa forma. Puro home run. Exactamente. Jorge Chapa, saludos para mi Pato Ortiz desde Dallas, Texas, mi maestro e ídolo. Dios los cuide. Pato, llega el momento, como en cualquier deporte, se está acercando la novena entrada. Llega el momento en que tienes que decir gracias al béisbol por todas estas satisfacciones. Como jugador es un momento muy difícil muchas veces, porque nos retiramos sin lesiones. Afortunadamente, gracias a Dios, podemos todavía estar sin lesiones. Hay otros jugadores, diferentes situaciones. ¿Cómo se va dando el momento, Pato, en que tú tienes que decir gracias al béisbol? Bueno, yo creo que mi situación, ya lo he comentado varias veces y ya no me gustaría comentarlo porque ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero yo creo que fue una cosa bien difícil con lo mío. El año que me retiraron, porque yo no me retiré. Si yo me hubiera retirado por mi propia voluntad, a lo mejor me hubieran hecho un homenaje para retirarme, ¿verdad? En vida. Pero desgraciadamente las cosas no fueron así. Uh-huh. La situación mía fue que me retiraron a mí. Me retiraron porque en el 2006, Edgar, yo todavía estaba entero. Yo todavía estaba bien. Un año antes, yo había dado 23 jonrones con la franela de Torreón. Sí. Yo me preparé el año siguiente. Fui en toda mi carrera el primer año que soy el primero que reporta a Torreón para prepararme más del 100% porque quería llegar a la marca de don Héctor Espino, no uh-huh. romper el récord de don Héctor, que quede claro. Yo me preparé para emparejar los números de jonrones de don Héctor, una persona muy respetable, una persona que yo admiro, una persona que donde quiera que esté, le mando un abrazo. Yo no quería romper el récord, porque es un récord para mí sagrado de don Héctor Espino. Sí. Okay. Yo quería igualarlo nada más. Si yo lo llegaba a la marca de don Héctor, ahí me iba a quedar. Yo no iba a dar ni uno más. Por respeto a don Héctor. Fue una trayectoria de don Héctor de muchísimos años para que siguiera más años ese récord de don Héctor. Yo no quería quebrarlo, yo quería empatarlo. Entonces me preparé. El primero que reportó fui yo. Y en 30 juegos llevaba 10 jonrones. Iba en un paso fantástico. Y ahí tronaron mi carrera. Ahí me frenaron, ahí me castigaron. Injustamente, que hasta ahorita no sé por qué lo hicieron. Pero ahí fue donde me retiraron. Ahorita en los comentarios de los saludos marcó un señor Martín Reyes. Ahí, no sé si te recuerdo ahorita. Sí. Ese señor Martín Reyes
que yo pienso que es el que habló, es el que fue dueño de Tecolotes, Martín Reyes, una tremenda persona. Cuando me suspendieron a mí, qué casualidad que si tú tienes un pelotero que va a quebrar un récord o empatar un récord, ¿tú crees que no lo va a querer algún equipo? Que su franela va a estar en los récords. Hablé a toda la liga y ninguno me quiso. Nadie quiso firmarme. ¿Usted cree que no haya algo raro ahí? Okay. Entonces, el único que me rescató, y le estoy muy agradecido, se llama Martín Reyes. Un señor de Nuevo Laredo que yo aprecio mucho y lo respeto. Él fue el que me rescató para ir con los Toros de Tijuana. Y gracias, Martín, por darme esa oportunidad. Así fue mi retiro, un retiro que no lo preparé yo. Fue una suspensión que me castigaron. Y ahí tronó mi carrera. Ok, muy bien. Después de ahí, Pato, seguiste en varias organizaciones como instructor. ¿Qué les decías? ¿Cómo los preparabas? ¿Qué chip le tratabas de meter a los jugadores ya en tu nueva etapa? Me tocó verte, me tocó estar contigo, tuve la fortuna de que fueras mi coach de bateo en una ocasión allá en Salamanca, en la liga del Bajío, en una ocasión en invierno, que hace falta esa liga de Bajío. Yo no sé por qué la desaparecieron, hace falta esa liga, definitivamente. De ahí salieron los Figueroa, de ahí salieron los Moisés, de ahí salieron varios jugadores. Y ojalá y espero que algún día regrese esa, porque fue un éxito esa liga, fue un éxito. Realmente se jugaba como si fuera liga mexicana, y al momento de ir a México, eran juegos de cuando jugábamos en el Frainano, a los aficionados metidos de lleno, era impresionante. Ahí salió un Francisco Ríos también, ahí salieron varios jugadores. ¿Qué chip tratabas tú de meterle a los jugadores? ¿Qué chip era lo que tú, los consejos que tú les decías a ellos? Bueno, yo creo que la práctica no lo es todo. Tú tienes que mentalizar siempre al ritmo de la plática, vas transmitiendo lo que tú quieres que el muchacho haga, ¿verdad? En el proyecto que tú quieres hacer. A mí me dio mucho gusto en esa liga. Tú llegaste ahí, Quintero, con nosotros. Yo era el coach por parte de Torreón y estábamos en par con Sultanes de Monterrey, ¿te acuerdas? Sí. Una bonita experiencia. A mí me dio mucho gusto porque yo iba representando a Torreón y ayudar a la gente de Monterrey. El señor Madaleno me dio mucho las gracias. Le mando un abrazo a Madaleno. Los muchachos, tú llegaste después, ¿verdad? Un poquito después llegaste tú. Sí. Pero al principio, los muchachos como el Moy, el Busito, Guzmán. Busito. Y varios muchachos me veían que yo iba a trabajar mucho extra con los cuates de Torreón, un catcher en segunda base. Porque yo quería, ellos tenían hambre de béisbol y querían ser exitosos. Entonces yo me los llevaba a trabajar extra, me ayudaba Salomé Baroja. Y trabajaba yo en diferentes zonas, tocando la bola. Según la habilidad que tenían ellos, yo iba trabajando con ellos, pero mentalizándoles en que todo se puede hacer, ¿verdad? Sí. Estuve, entonces cuando los prospectos que tenía Sultanes vieron que yo me iba bien temprano, yo me acuerdo que el Moy me dijo, oiga, ¿puedo ir con usted? ¿Me puede ayudar? Sí, vente, mijo. Y luego se fueron yendo, el Busito se fueron varios. Este que juega con Mazatlán, ¿cómo se llama? Que juega tercera base y chor, se me fue el nombre ahorita. Tito Valenzuela. Tito. Tito, un pelotazo. No, a mí me dio muchísimo gusto. Buenos muchachos, tremendos peloteros, unas facultades, maravilloso. Yo esa temporada me la pasé muy bien y siento que ayudé mucho a los muchachos. Luego llegaste tú ahí con nosotros, refuerzo, y me dio mucho gusto que hayas llegado ahí. Pero yo creo que lo interesante
es mentalizarlos al ritmo del trabajo. No nada más es práctica. Tú tienes que trabajar en zonas. Los bateadores tienen que trabajar en zonas, no una sola zona. Tienes que trabajar diferentes zonas porque el picheo no es una zona nada más. Entonces, tratar de trabajar con ellos en zonas y mentalizarlos. Yo creo que es lo más interesante. Depende de la habilidad que tenga cada bateador, ¿verdad? Sí, así es. ¿Sabes de qué me estoy acordando mucho ahorita? Sin decir nombres, ¿no? Sin decir nombres. De una vez que estábamos sentados juntos y que viene un jugador de nosotros y que mandó pedir un bat 35 o 36, no me acuerdo qué era. Y que decía, oye, ya te acordaste, que decía, es que, oye, pero ¿por qué pides un bat tan grande si no lo vas a poder mover? Decía, para poder alcanzar los picheos en la esquina de afuera. Ya me acordé. Y luego le tiraron 3 picheos en la esquina de afuera. Me acuerdo que dijiste, pero tírale, muchacho. Me acuerdo que lo... Ya me acordé quién es. Contaste sin decir nombre. O sea, eran cosas. Que vaya, ingeniero, nos tocó convivir, le digo, dentro de toda la amistad que tengo con Pato, pues son cosas que pasan ahí dentro del terreno, claro, que los aficionados no se enteran, ¿no? Y todas estas anécdotas, Pato, en serio, te las agradecemos, la sinceridad, la apertura de tu corazón para poder mencionar todo esto, porque aquí lo estamos viendo, hay demasiados mensajes, dejaste cosas muy buenas, hiciste cosas muy buenas, que los aficionados los van a seguir recordando, y por eso eres un inmortal del béisbol mexicano. Eso fueron las cosas que te abrieron las puertas para el béisbol profesional. Muchísimas felicidades por tu carrera, y yo créeme, agradezco haberme topado contigo en algún momento en las carreras del béisbol. Regreso con usted, ingeniero. Gracias. Oh, excelente, excelente. Alejandro, ¿qué mensaje le puede dar, qué palabras les puede dar a niños y jóvenes que quieren ser profesionales en el béisbol, que quieren jugar béisbol profesional? Mire, señor Padilla, yo creo que lo más importante de iniciar esta carrera es la disciplina. Es muy importante la disciplina, que lo hagan con respeto, que le hagan caso a los coaches, que se preparen al 100%, que tomen esta carrera con seriedad, que es una carrera súper maravillosa. Yo creo que si volverían a hacer, yo creo que escogería esta carrera porque es una carrera que te llena de grandes satisfacciones y de grandes amistades. Yo tengo la fortuna de tener toda mi gente en Veracruz, que mando un saludo para mi rancho, Santa Fe, Veracruz, mi madre, mi padre, y mis hermanos, toda mi familia, para la gente de Nuevo Laredo, gente de Laredo, Texas, toda la gente de Coahuila, toda la gente, ¿no? Gente maravillosa, que le tomen seriedad. El béisbol es una cosa maravillosa. Excelente. Muy bien. Alejandro, ¿qué significa para Alejandro Ortiz ser inmortal del béisbol mexicano? No, señor Padilla, es algo maravilloso. Es sacrificios que uno tuvo en su carrera, obstáculos. Sufrimos mucho nosotros. Antes batallamos mucho para llegar. Yo estuve en la Liga Tabasqueña y sufrí mucho ahí, pero nunca me rajé. Siempre traté de dar lo mejor de mí. Tuve una persona que nos llevó de la mano, el señor Jorge Calvo, que yo creo que son muchos los peloteros que le estamos agradecidos al señor Jorge Calvo, ¿verdad? Porque una persona que nos llevó de la mano para pertenecer a una organización de Liga Mexicana. Y yo estoy muy orgulloso de ver... firmado con Tecolotes de Nuevo Laredo o Tecolotes de Nuevo Laredo, porque ahí me enseñaron que somos una familia,
lo que era una familia es lo que se construyó ahí en el equipo de Tecolote. Y me siento orgulloso y lleno de satisfacción de tener también a mi esposa, que siempre me confió en mí, mi esposa que me en las buenas y en las malas estuvo conmigo, y me siento orgulloso de haber llegado y estar en el Salón de la Fama. Es algo maravilloso que yo le digo a todos los muchachos, que el béisbol lo da todo, pero tú tienes que entregar todo también. Y la prueba está que estamos en el Salón de la Fama porque dimos todo lo que nosotros podíamos dar. Estamos orgullosos y de pertenecer al Salón de la Fama. Excelente, excelente, Alejandro. Gracias. Edgar, adelante, Edgar. Bueno, pues yo principalmente, Alejandro, agradecerte de nueva cuenta por todas estas anécdotas, felicitarte por todas estas grandes hazañas y por haber abierto tu corazón para que todos los aficionados escucharan de viva voz. De eso se trata este programa, de que los que fueron los autores de todas estas hazañas lo cuenten de viva voz. Una disculpa para los aficionados si llegó uno que otro mensaje que no alcanzamos a leer. Fueron demasiados, la verdad te lo digo. Muchísimas gracias por reportarse. Les pedimos de favor que sigan compartiendo las transmisiones y que estén al pendiente, porque así como el día de hoy vendrán más inmortales que también dieron grandes satisfacciones al béisbol mexicano. Y son cosas que los aficionados no van a olvidar, independientemente de las circunstancias, como se pudieran haber dado de una forma u otra, de una lesión u otra. Muchas veces el béisbol, como se pueda portar de alguna u otra manera, creo que lo más importante que nos vamos a llevar como nosotros como jugadores es haber entregado el 100%. Y un aficionado siempre se va a llevar eso, la entrega que tú como jugador le diste a ese aficionado, porque tal vez ese día tuvo un mal día, tal vez ese día traía alguna depresión, traía alguna situación, y un batazo tuyo, una jugada tuya, le hiciste que cambiara su forma de pensar. Son cosas que no lo van a olvidar como aficionados, son cosas que a mí me las siguen diciendo todavía en estos momentos cuando me los encuentro en la calle. Y de nueva cuenta, Alejandro, muchísimas gracias por el espacio el día de hoy. Espero que pasando pronto esta situación de pandemia nos podamos encontrar para poder seguir platicando de béisbol, que es un tema que nunca vamos a acabar porque es lo que más nos gusta. No, gracias a ti, Quintero. Es un placer saludarte. Gracias, estamos. Lo que se ofrezca, ya sabes. Gracias. Alejandro, por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por haber aceptado esta invitación a platicar en el programa del Salón de la Fama del béisbol mexicano, a platicar de usted, de su carrera, de su trayectoria, de sus mejores momentos, de sus momentos difíciles. Mis respetos, nuestra gran admiración. Yo como aficionado lo vi jugar y admiré siempre su juego y sus jonrones, sus batazos, su tercera base. Siempre lo admiré como jugador y para mí es un gran honor ahora estar platicando con usted aquí en el Salón de la Fama, usted como inmortal del béisbol en el Salón de la Fama. Un gran honor para mí el estar platicando con usted. Muy agradecido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un enorme gusto para nosotros platicar con usted. Y bueno, pues ojalá y que pronto que pase esto de la pandemia podamos saludarlo aquí en su casa, en el Salón de la Fama del béisbol mexicano, que es su casa para toda la eternidad. Oh, muchas gracias, señor Padilla. Gracias por la invitación y quiero decirle de este medio que saludar a toda la gente, de nuestra república, a toda la gente veracruzana, toda la gente que me aprecia, darles un abrazo y que se cuiden, mandarle un abrazo a mi esposa, que me dio una hija maravillosa y mi hija me dio un nieto maravilloso y estoy feliz. Un abrazo para mi hija Alexis, para mi esposa Silvia, para mi hija Lulú y un abrazo para toda mi gente. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, Alejandro. Igualmente, y felicidades por su nieto. Sí, gracias, muy amable, gracias. Que Dios se los conserve siempre sano. Muy amable, gracias. Bueno, amigas, amigos, muchísimas gracias por haber seguido este programa de
pláticas de béisbol donde tuvimos a este gran invitado, de lujo, Alejandro Ortiz, tercera base inmortal del béisbol mexicano, clase 2012. Muchas gracias a todos por seguir el programa. Gracias, Edgar, por acompañarnos en este programa como siempre. Y Alfredo Bernal en la producción del programa, muchas gracias. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche en el programa El Cielo del Béisbol, en donde recordamos las efemérides de la semana correspondiente, de los aniversarios de nacimiento y de fallecimiento de los inmortales que corresponden a esa semana. Y recordar también a las memorias del béisbol mexicano, esa sección que tenemos dentro de ese programa, El Cielo del Béisbol. Muchas gracias a todos por haber seguido este programa. Muchas gracias nuevamente, Alejandro Ortiz. Gracias por aceptar la invitación. Edgar, muchas gracias por estar en el programa. Gracias en la producción, Alfredo Bernal. Muchas gracias a todos. Los esperamos primero Dios el lunes a las 7 de la noche en El Cielo del Béisbol. Un fuerte abrazo. Gracias.